Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Ya estamos aquí en su programa Heurística, nuestra primera emisión. Me presento, yo soy su conductor Alex Novelo y voy a estarlos acompañando. Pero bueno, no estoy solo, me encuentro también con otras dos guapas chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Alex, un gusto estar aquí contigo. Hola, preséntanos. Preséntate. Yo soy Fernanda Torres y soy estudiante de la Facultad de Antropología. Bueno, pues ahí está, esa es nuestra guapa chica, nuestra guapa conductora. Y de este lado también tenemos a... Chicos, yo soy Stephanie Pándora, soy estudiante de la licenciatura en Comunicación Social. Y como ya lo dijeron, estamos muy contentos porque esta es la primera emisión de este programa Heurística. Estamos, como quien dice, estrenando este programa. Y obviamente estamos muy contentos porque este programa está pensado precisamente para jóvenes así como ustedes. Porque ya sabemos que compartimos dudas, intereses, gustos. Les traemos un contenido que sabemos que les va a encantar. Y bueno, tenemos noticias, unos especialistas de una talla increíble que van a estar con nosotros en la entrevista. Y también, ¿por qué no? Música, porque sabemos que también les encanta. Y además, ¿saben qué? Son talentos yucatecos. Hay que apoyar el talento local. Yucatecos, sí, y jóvenes, ¿eh? Son jóvenes, claro. Estudiantes. Entonces, ¿qué mejor para que puedan estar compartiendo con tus amigos nueva música? Ahí está, es lo que vamos a tener en este pequeño programa. También vamos a tener una sección de cine donde vamos a estar platicando sobre los nuevos estrenos. Y, por supuesto, también tenemos cultura, ¿no? Claro. Tenemos mucha cultura. Yo les voy a presentar una cápsula de un proyecto de la Facultad de Ciencias Antropológicas que se llama Libraria. Y, bueno, es un proyecto que busca fomentar la lectura. ¿Lo habías escuchado? Libraria, por ahí he escuchado algo, pero no me queda muy claro el concepto. Yo sí, yo he estado ahí paseando, incluso he estado leyendo uno que otro libro. Muy recomendable porque el espacio está muy bonito. Claro. Ya lo van a ver en la cápsula, como dijo Fer, y les va a gustar, se la van a pasar increíble con nosotros. Entonces, ¿qué les parece si vamos de una vez a la cápsula de Libraria? Vamos. Libraria es un espacio destinado a la activación lectora, la tertulia, el intercambio de libros y, por supuesto, a la interacción entre universitarios de la Facultad de Ciencias Antropológicas. Libraria es un espacio para lectores y no lectores, pues está a disposición de todos. Es una de las principales características de este proyecto. El espacio fue inaugurado con la directora Celia Rosado, el coordinador de cultura de la universidad, teniendo como invitada a la ganadora del premio Excelencia en Letras, José Emilio Pacheco, Cristina Rivera Garza. De igual forma, se contó con diversos medios de comunicación dando realce a este acto en pro de la cultura lectora. Como inicia el protocolo, se inauguró el espacio con el clásico corte del listón. Después, se acudió al auditorio para tener una charla con la escritora invitada, en donde se explicó más a fondo el objetivo de Libraria por parte de quienes lo iniciaron. Libraria es este libre tránsito, un circuito de lectura que busque estos espacios en común, donde todos podamos convivir como un solo cuerpo de lectores, con nuestras diversas y distintos puntos de vista y formaciones. Durante la charla, los estudiantes pudieron preguntar a Cristina Rivera Garza sobre su obra y trayectoria literaria. Pasar por la emoción de romper ese listón de hace ratito y verlos a todos aquí reunidos. Muchas gracias. Yo sé que siempre tenemos un montón de actividades, un montón de cosas por hacer, y cada que veo que
hacemos el esfuerzo de dedicarle un tiempito del día a los libros y a la lectura, siento que todos juntos estamos... Con esto quedó inaugurado y a disposición de todos el espacio Libraria. ¿Y tú, qué esperas para visitarlo? De nada nos sirven los libros gratuitos, la promoción de la lectura o cualquier otra cosa si no hacemos de nuestra parte. Por eso aquí te vamos a enseñar 5 razones por las cuales tienes que visitar Libraria. Número 1. Libraria es completamente gratuito. Si vas cualquier día puedes tomar los libros que quieras, 2, 3, 4, en serio, los que quieras. A cualquier momento puedes ir y pasar un buen rato. Número 2. Libraria es disponible para todos. No les importa si eres de derecho, de educación, de economía, administrativo, docente, incluso si eres chencho, puedes venir y tomar un libro. Todos, absolutamente todos, tienen la oportunidad de tomar un buen título en este espacio. Libraria también fomenta la no discriminación. Número 3. Ya no hay pretextos para no leer porque la biblioteca me queda lejos o porque voy a tardar. O porque tengo que subir 1000 escaleras. Libraria está en tu facultad. No te toma ni un minuto llegar y empezar un viaje por las letras. Número 4. Libraria tiene títulos muy buenos, comenzando con los clásicos como Frankenstein de Mary Shelley, Marianela, El Zarco. Y comienza con los buenos clásicos. Número 5. Entre estudiantes. Si vas, seguramente te encuentras con varios amigos, o por qué no, conocer a más gente de tu facultad. Ir y platicar sobre libros en este espacio es otra de las razones para visitar Libraria. Regresamos del corte comercial y yo les había prometido que íbamos a tener unos especialistas de lujo, así que yo les cumplí. El día de hoy se encuentra con nosotros Lupita López, que es una, bueno, no les digo más, es un personajazo porque ella es actriz, es coreógrafa, aparte es dramaturga, o sea, es una persona de verdad increíble que tiene una experiencia laboral, ustedes no tienen idea, así que me gustaría platicar más con ella porque nos va a hablar acerca del empoderamiento de la mujer. Y bueno, ella pues tiene un chorro de experiencia y hay unas obras muy interesantes que también nos va a platicar. Entonces, Lupita, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, con nosotros. Hola, buen día. Encantada de estar acá contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Sí, muchas gracias. Nos habían platicado acerca de toda tu trayectoria y a mí me interesa muchísimo que nos cuentes cuál es la importancia del cuerpo de la mujer en esto del empoderamiento. Bueno, el detalle es que el cuerpo es la base de todo. Ya ves que a las mujeres nos controlan a través de la moda, a través de la manera en que nos tenemos que comportar y también la forma en que podemos expresarnos a través de él. Entonces, el cuerpo es fundamental. Y en las disciplinas de teatro y danza, el teatro es la base. Sí. Uh-huh. Pues imagínense, y tú has tenido un montón de experiencia en esto de la danza también, ¿no? Danza folclórica, ¿no? Sí, española, flamenco y todas esas cosas que son demasiado apasionado, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a ver una cápsula y continuamos con nuestra entrevista? Ok. Vamos a la cápsula. El Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez en 1908, cuando mujeres se manifestaron a favor del voto, y desde el 19 de marzo de 1911 se empezó a extender esta celebración en diversos países hasta 1975, año en que la ONU declaró oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Las actividades realizadas en la Facultad de Ciencias Antropológicas fueron distintas, pero todas con el mismo enfoque, la mujer. La inauguración comenzó a las 10 de la mañana en el pasillo central, seguido de una lectura de textos y poemas alusivos a la fecha.
se administraron pláticas referentes al feminismo en el auditorio, así como también se realizaron proyecciones como la película Princesas y el video del primer congreso feminista realizado en Yucatán. También tuvieron lugar las llamadas actividades permanentes, que duraron de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde y se concentraron en el pasillo central de la facultad. Los alumnos colgaron una manta para expresar el acoso callejero, en donde pintaron manos y escribieron frases. Se realizó la exposición Radio Pasillo y el violentómetro. Incluso se impartieron masajes patrocinados por Saya Vespa, con el fin de promover el derecho a la salud física y mental. Continuamos con nuestra entrevista, Lupita López, que está con nosotros acompañándonos en Heurística. Bueno, Lupita, sigamos con esto de la del empoderamiento de la mujer. Tú nos comentabas acerca de cómo nos imponen esto de la moda y muchas cosas a las mujeres. En nuestra cápsula vimos esto del acoso callejero. ¿Tú qué piensas al respecto? Me parece que es una manera de relación ya establecida y aceptada. ¿Es normal que el hombre se acerque hacia la mujer de esa forma? Lo aceptamos de una manera de ambas partes, donde la mujer pues de alguna forma tiene que aceptar la parte más violenta, ¿no? Si nosotros nos atreviéramos a hacer eso hacia los hombres, entonces sería complicado, porque entonces nos dirían que nosotros nos estamos comportando de una forma equivocada. Y yo lo que creo es que si es una relación, puede ir de ida y vuelta. Yo también puedo acercarme al hombre y puedo decirle algunas cosas. Evidentemente no va a reaccionar igual, ¿no? Puede hasta golpearme, puede hasta agredirme físicamente. Entonces, sí es una manera de relacionar donde evidentemente la falta de equidad va a estar de por medio. Sí, es bastante peligroso, no lo entenderá. Oye, Lupita, y aparte, el cuerpo en el teatro, ¿cómo funciona esta conexión que tenemos con el cuerpo y el teatro? En el teatro y en la danza, de manera muy particular, el cuerpo es el instrumento base. Así como para un músico, el instrumento que toca es el que va a utilizar y en el cual va a buscar cierto virtuosismo, en nuestras disciplinas el cuerpo es la base. Y tenemos tres cosas, tenemos el movimiento, tenemos las emociones y el pensamiento. Entonces, esta falta de integridad entre las tres cosas es lo que causa mucho problema. Mucho problema. Sí, claro. ¿Y cuál sería la solución para que no hubiera un conflicto? Bueno, en el teatro y en la danza tienes que disciplinarte, bueno, sobre todo en el teatro. En el teatro tienes que saber controlar muy bien tu cuerpo, saber qué es lo que tienes que pensar para expresar las emociones que necesita el personaje. En la danza no tanto, solamente tienes que controlar todos los movimientos corporales y llegar a lo que te están pidiendo. Ser exacta, ser en el tiempo que te pide la música, ¿no? Oye, tú tienes una puesta de escena que se llama Sirenas sin escena. Habla precisamente de esto, de la violencia en los centros médicos, del embarazo adolescente. ¿Cuál fue la respuesta del público cuando presentaste esta escena? Bastante complicada, porque la obra, a pesar de que traté de hacerla lo más simple, lo más suave posible, no es muy fácil hablar de violencia. Y la violencia, empezamos hablando de la violencia hacia la mujer o de la adolescente que está embarazada y tiene todo un campo de violencia por todos lados, y terminamos hablando de todo, de la violencia también en el varón, los abusos infantiles en los niños, ni no solo niñas, también niños, y la violencia intrafamiliar, que es muy fuerte, causa ambientes terriblemente fuertes donde, por lo mismo que es una cuestión íntima, no hay manera de hablarlo. Entonces todo está guardado, todo está encapsulado. Y te imaginas algo que siempre está como encapsulado, cuando revienta es una explosión enorme de sentimientos, sí, de pensamientos, y el cuerpo también estalla. O sea, ¿tú te sentiste súper bien en este...? No, para nada. No, todo lo contrario. No, los actores... ¿Quién lo diría, no? Los actores se la pasaron muy mal. Los actores en algunos momentos pensaban que no iban a poder con las emociones, con la carga del cuerpo. Tuvimos que trabajar mucho. Muchas veces paramos el montaje y los ensayos porque todos estábamos muertos de lágrimas, muy cargados, pero pensábamos que era necesario hacerlo. Y al final lo que buscamos es que hay un símbolo importante en la obra, que es el agua, y la utilizamos todo el tiempo. Los actores empiezan con cubetas de agua y terminan echando agua en el escenario. Entonces,
pensábamos que el agua, a final de cuentas, limpia todo, ¿no? Esa era la esperanza. Ay, Lupita, muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo. A mí me encantaría que estuvieras con nosotros platicándonos más, pero pues tenemos que irnos a un corte. Muchas gracias porque estuviste aquí con nosotros. Vamos a ir a un corte comercial y continuamos con más en Heurística. Ya estamos de vuelta aquí en Heurística después de la interesante plática que nos trajiste, Steph. Buenísimo. Muy buena, ¿eh? Pero ya ha llegado el momento de dar las noticias en la sección Informarte. Así que, Steph, ¿qué traes para nosotros? Bueno, la primera te va a encantar, Alex, porque yo sé por ahí que estuviste en la Filey. Y esto precisamente trata de un evento que hubo en la Filey. El encanto chino y, bueno, ya sabías que China fue el país invitado. Fue el principal. Entonces nos presentaron bastantes obras y compartimos música, danza, incluso hubo comida china, ¿eh? Pero no creen que de la que comemos nosotros habitualmente. La verdadera comida china. La verdadera comida china. Entonces fue un intercambio cultural muy bonito. Presentaron bastantes espectáculos y dentro de la Filey pues estuvo el departamento de aquí de la Wadi. Estuvimos de la Wadi, el departamento de la provincia de Guangdong, que también estuvo. Y bueno, ambos países reconocieron y reafirmaron que ya tienen una, bueno, que siempre han tenido una buena relación, pero con esto se reafirma que... Lo recordaron, ¿no? Somos amigos. Exacto. China y México somos amigos. ¿Y tú cómo te la pasaste en la Filey? Pues yo estuve por ahí prácticamente todos los días. Estuve, pues más que nada, haciendo unos Vox Populis para un programa de radio por ahí. Estuvimos platicando. Pero oye, hace poco hubo una conferencia muy importante en la Facultad de Psicología en donde estuvo una maestra, una doctora, doctora invitada desde Sudáfrica. Te voy a decir el nombre, está un poquito raro, pon atención. Okay. Mukwe Wabey Siyurwe, en donde estuvo dando una plática que se llamó Uso de medios visuales y artes del espectáculo como vehículos de cambio social. O sea, cómo el arte, cómo todas estas obras artísticas ayudan a pues cambiar la forma de pensar, ¿no? Y cómo nosotros como personas pues cambiamos la perspectiva que tenemos, ¿no? Oye, tú te la pasaste increíble, ¿no? Con esto yo creo que aprendiste un chorro de toda la cosa. Pues más o menos, porque mira, la conferencia fue en inglés y pues tuvo que haber alguien que estuviera ahí traduciendo lo que estaba diciendo la maestra. Sí, sí, sí. Entonces, ella vino a presentarnos esta plática aquí en la Facultad de Psicología. Estuvieron varios estudiantes porque, bueno, pues es una figura reconocida. Entonces, estuvo muy bien, un evento académico para nosotros, los universitarios. Totalmente recomendado. Así es. Pues ahí está. Otra de las cosas que yo quiero platicarte y que sé que a ustedes les va a encantar es que pues apenas que fue lo de la primavera, se festejó, el equinoccio de la primavera en Sibishaltún. ¿Y cómo crees que lo celebraron? Con una carrera en la zona arqueológica. ¿Carrera dentro de la zona arqueológica? Dentro de la zona arqueológica. Imagínate, esta fue gratuita. Contó con más de 800 personas que se levantaron temprano, porque déjame decirte que debe ser atléticos, un esfuerzo, ¿no? Sí, todos atléticos. Son... Muy bien, debe muy ser bien. Un esfuerzo levantarte temprano para ir a correr tan temprano, pero lo bonito fue que después del evento, hicieron la representación en la comisaría de Sibishaltún del juego de pelota. Ah, el famoso poc ta poc. Además lo recibieron con platillos típicos del lugar. Entonces yo creo que es increíble, ¿no? Después de que te avientas una caminata, bueno, hubo quienes corrieron, que te reciban con comida, pues con está comida, delicioso, ¿no? Digo, todas las energías que ya gastamos corriendo y luego la comida. Y aparte la convivencia que tuvieron las familias, ¿no? O sea, llegar y estar ahí es algo diferente, se ve cada año, ¿no? No es como que puede ir cada fin de semana. Exacto, y además es en un momento bonito porque es lo del equinoccio de la primavera, ¿no? También fue un espectáculo que ellos pudieron disfrutar y como dices, en la compañía de la familia, qué mejor. Así que nosotros nos vamos a ir con Ferchi porque Ferchi les tiene los más lugares eventos, así que a los que pueden ir con familia con ustedes solitos. Hola, Steph, muchas gracias. Yo les voy a presentar la cartelera local. Primero, les voy a contar las cuatro actividades que tenemos, que todas son sin costo. Es lo atractivo de esta sección. Primero tenemos la biciruta, una actividad que se realiza todos los domingos de 8 de la mañana al mediodía. Si tú no tienes tu bicicleta, no te preocupes porque puedes llegar y rentas una bicicleta. El recorrido de este evento empieza en Paseo de Montejo y termina en la Ermita de Santa Isabel. Así que si decides aprovechar esta primera actividad, puedes aprovechar la segunda, que es Mérida en domingo. Este evento, obviamente, se realiza los domingos en la Plaza Grande. Tiene un horario más extenso, que es de 9 a.m. a 9 p.m. Aquí puedes probar antojitos yucatecos, disfrutar de música en vivo y, bueno, convivir con la familia, ¿no?
El tercer evento que tenemos es la representación del juego de pelota. Nuestros compañeros ya nos explicaron un poco de esto, ¿no? Pero bueno, este se realiza todos los viernes a las 8 p.m. en frente de la catedral. Y por último tenemos la Noche Mexicana. Este evento se realiza todos los sábados a las 8 de la noche en el remate de Montejo. Puedes disfrutar de folclore, comida, música mexicana, algunos días hay mariachis. Y bueno, lo mejor de todo esto es que todas las actividades son sin costo, se hacen todos los fines de semana del año, dependiendo del día de la actividad. No hay problema por el día, siempre se hace. Para la actividad de merienda en domingo se cierran las calles, entonces puedes caminar tranquilamente con tu familia, al igual que en la bicirruta y bueno, igual con la representación del juego de pelota en la catedral. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Turística y llega la parte a hablar de cine porque, pues bueno, no puede faltar. A todos nos gusta ir al cine, nos gusta disfrutar de una buena película, palomitas, los amigos y, pues bueno, como lo dijimos en un principio, vamos a tener invitados de lujo, ya vimos la primera. Y para esta sección también vamos a tener un excelente invitado, experto en cine. Pero antes de eso vamos a platicar, bueno, vamos a enseñarles una cápsula para que ustedes también estén al tanto de qué va a haber, ¿no? Entonces vamos a mostrarle unos estrenos que van a estar buenísimos. Así que vámonos a ver la cápsula, regresamos con la entrevista con nuestro experto. Este año, el cine se llena de películas que muchos han estado esperando por un largo tiempo, por lo que te mostramos las 10 más esperadas del 2017. En el décimo puesto tenemos al payaso que aterrorizó nuestra infancia. El reboot de It estrena el 8 de septiembre. En octubre llega la cinta Kingsman The Golden Circle, en donde veremos el regreso de Colin Firth y Taron Egerton, junto a Channing Tatum, Halle Berry y Julianne Moore. Kingsman The Golden Circle llega el 29 de septiembre. Johnny Depp regresa para la última cinta de Piratas del Caribe, Dead Men Tell No Tales. Nos muestra al hijo de Will Turner unirse a la aventura junto al actor Orlando Bloom y a la actriz Calle Escodelario. Disney vuelve a apostar por los piratas y estrena la cinta el 28 de mayo. El regreso del Dios del Trueno para una tercera entrega puso a los fanáticos de Marvel a contar los días para su estreno. Hulk se unirá a la batalla junto a Thor para enfrentar a la diosa Hela y a Loki en el evento que definirá la vida y la muerte de Asgard. El Ragnarok. Thor Ragnarok llega a los cines el 3 de noviembre. DC Comics apuesta por un personaje femenino en el mundo de los cómics y qué mejor personaje que la misma Wonder Woman. De acuerdo a la trama, veremos a las poderosas Amazonas y a la Mujer Maravilla luchando por vencer al dios de la guerra Ares. Wonder Woman estrena el 9 de junio. Recién se reveló el tráiler de la siguiente entrega de Rápidos y Furiosos, en donde vemos a Dom, interpretado por Vin Diesel, en una nueva y emocionante trama rodeada de acción y explosiones. En esta ocasión, Dom se verá envuelto en el mundo criminal y tendrá que traicionar a su familia, por lo que Dwayne Johnson y Michelle Rodriguez, entre otros, tendrán que averiguar las razones que orillaron a Dom a traicionarlos. The Fate of the Furious 8 llega a los cines el 18 de abril. DC Comics apuesta en grande al unir a sus más poderosos personajes. Justice League promete ser la cinta en donde tras la muerte de Superman, veremos a Bruce Wayne y a Diana Prince ir en busca de los miembros de la Liga para derrotar al gran villano que amenaza la Tierra, Darkseid. Para ello, irán en busca de The Flash, Cyborg y Aquaman para unirse a la lucha. Así que marquen sus calendarios que Justice League llega el 17 de noviembre. Los Guardianes de la Galaxia regresan para la segunda entrega de Marvel, en donde Star-Lord, Gamora, Rocket Raccoon, Drax y Baby Groot buscarán la manera de derrotar las nuevas amenazas del universo. Esta cinta sienta las bases para el próximo hit de Marvel, Avengers Infinity War, pues cada vez falta menos para que el villano Thanos obtenga todas las piedras del infinito. Se espera que Guardianes de la Galaxia Volumen 2 termine introduciendo la trama hacia la Guerra del Infinito, en donde Marvel apuesta en grande por unir a todo su universo extendido. El ver a los Vengadores unirse con los Guardianes de la Galaxia, Spider-Man y posiblemente los Defensores, tienen a los Marvelitas impacientes cada vez más por el estreno de ambas cintas. Guardianes de la Galaxia Volumen 2 llega a los cines el 28 de abril. Tras dos sagas y varios años de espera, el héroe preferido de Marvel regresa a casa. Spider-Man Homecoming nos muestra al joven Peter Parker, interpretado por Tom Holland, después de los eventos de Civil War, tratar de llevar el balance de su vida adolescente y el ser un vigilante de Nueva York. Con la ayuda de Tony Stark,
Peter buscará derrotar a uno de los villanos clásicos del trepamuros, The Vulture. Los fanáticos de Marvel esperan con ansias ver a su héroe favorito finalmente en casa después de formar equipo con Iron Man. Spider-Man Homecoming llega a los cines el 7 de julio. La lucha en la galaxia muy lejana aún no termina, lo cual lleva al puesto número 1 a Star Wars Episodio 8, The Last Jedi, en donde los fanáticos de la saga esperan respuestas de la séptima entrega, donde los orígenes de Rey y sobre todo lo que pasó con Luke Skywalker después de tantos años de estar desaparecido. Esta cinta será la última donde veremos a la princesa Leia, tras la muerte de la actriz, por lo que los fanáticos esperan ver la cinta y recordar con cariño los personajes que comenzaron esta legendaria saga. Star Wars The Last Jedi llega a los cines el 15 de diciembre. Sin duda alguna, el 2017 promete ser un año lleno de películas de acción y fantasía. Les recomendamos también esperar por Coco de Disney, Blade Runner 2049 y Transformers The Last Night. Cada filme es único y emocionante, por lo que no pierdas detalle de cada una de ellas y marca tu calendario para sus estrenos. Excelente cápsula sobre los estrenos y bueno, lo prometido es deuda, ya estamos con nuestro invitado especial. Tenemos con nosotros licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en Comunicación Empresarial y doctor en Educación, Manuel Sobrero Solguín. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra esta mañana? Hola Alex, gracias por la invitación, muy bien. Le agradezco a todo el equipo el que me hayan extendido esta oportunidad de estar con ustedes. Gracias a usted por su tiempo. Y bueno, estamos aquí para platicar de cine. ¿Qué le parecieron estos estrenos en comparación a los del año pasado? Obviamente vemos aquí que cada año toda la empresa cinematográfica está invirtiendo más dinero en el entretenimiento. Vemos que socialmente hay una necesidad enorme. Si nos damos cuenta, el top 10 es pura ciencia ficción. O sea, básicamente... Mucho superhéroe. O sea, vemos que a nivel la vida normal, como que tenemos muchas ocupaciones, muchas tragedias, necesitamos muchos escapes a esas tragedias. Es por eso que la cartelera se llena más que nada de este tipo de eventos fantásticos, pero que nos hacen feliz al menos 2 horas la duración de la película. Sí, de hecho, igual se me hace curioso, vemos muchos superhéroes, pero también vemos muchas secuelas, ¿no? Vimos Pirates del Caribe, Guardianes de la Galaxia 2, tenemos el spin-off que está saliendo de Star Wars. ¿A qué se debe esto? Bueno, más que nada porque está funcionando tal vez la nostalgia. Cuando un éxito obviamente es bien recibido, tratan de emular la misma fórmula y lo repiten. Pero también llega a ser excesivo. Por ejemplo, sí. Rápido y Furioso 8. No, ya son 8 películas, un abuso, ¿no? Totalmente. Bájale, sí. Y ahorita en el corte hablábamos, Piratas del Caribe también ya es una saga ya cansada. Son cinco películas. 5 ya está desgastada, ya no es original, ya no es fresca, ya no es tan entretenida. Okay. A mí cuál me llama la atención, por ejemplo, eso, el hecho de que esté... Va a haber un refrito, ¿no? Un refrito de exactamente. Eso. En el caso de eso, que originalmente fue una miniserie para televisión, que la gran mayoría así conoció esta saga, es un libro muy importante, tal vez el más importante de Stephen King. El hecho de que regrese una producción y ahora sea oficialmente en cine, llama mucho la atención, se ve muy bien. Me gustaría a mí, como lector del libro, tratar de que reproduzcan la crudeza que hay en el libro en esta película. Porque la miniserie, aunque es muy buena, hay muchos elementos del libro tal vez muy trágicos que no se alcanzan a reflejar. No termina de atrapar la esencia, ¿no? Sí, sobre todo, recordemos, la miniserie es ochentera. Tal vez en ese tiempo había más inocencia y no se podría retratar todo lo que pasaba en el libro. Ahorita ya el público es más maduro, ya está acostumbrado a otros elementos. A lo mejor ya ahorita es el momento ideal para retomar casos del libro en la película, ¿no? Por ejemplo, la escena en el libro de una orgía entre preadolescentes es demasiado conflictiva. Lo sigue siendo hasta hoy día, me imagino. Totalmente. Y no creo que eso en la película vaya a estar de manera explícita, ¿no? Sería interesante cómo lo plasman, porque es un elemento importante en el libro, que la miniserie original nunca se menciona. A ver si en esta ocasión habría algún tipo de referencia a eso y qué tratamiento le dan. En el libro es muy importante. Es importante. Eso hablando de la película de Pennywise. Es correcto. Y ahora, bueno, de todas las que vimos en esta cápsula, ¿cuál cree que es así como que la que no va a funcionar, la que nada le va a hacer caso? Justice League, tengo muchas dudas. ¿Qué es lo que pasa? El público está acostumbrado al tipo de película de Marvel. El universo cinematográfico de Marvel tiene como 13, 14 años. Entonces, como que ya hay una fórmula de gags, historia simple, que el público la acepta. Llega DC con Warner,
Warner trata de visualizar al superhéroe desde un punto de vista más teológico, con una visión tal vez más esotérica de lo que es un superhéroe, y no cuaja con lo que el público está acostumbrado. Lo que está acostumbrado de la comedia de Marvel. De la comedia sí. de Marvel. Entonces, tal vez va a ser un choque muy conflictivo cuando veamos una Justice League totalmente filosófica y no van a estar haciendo chistes. Entonces, a lo mejor ya Justice League no le va muy bien. Sí, de hecho, eso es algo que observamos, es un común de Marvel, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, con Deadpool, lo vimos con los chistecitos que metía Spider-Man luego en la última de los Vengadores, exacto. Y ahorita Spider-Man también. ¿Qué podemos esperar de Spider-Man? Spider-Man, fíjate, a mí me emociona verlo, es el personaje más querido de parte de Stan Lee y de Marvel. El hecho de que Marvel Studios ya tenga totalmente los derechos le permite hacer mucho juego con eso, lo cual es agradable, pero de entrada hay cosas que a mí me conflictúan mucho. El hecho de que esté Iron Man como su mentor no me termina de agradar, en ese sentido no... Habría que ver la película para saber de qué forma está Iron Man ahí, pero no me termina de convencer, a menos en el trailer, hasta ahora. Igual, ver a Marisa Tomei como la tía May también me llena de conflictos. Claro, sí. Marisa Tomei es una mujer muy atractiva. Digo, ciertamente es una persona mayor, pero es muy atractiva. Entonces, no me visualizo Hay un contraste muy fuerte, ¿no? Exacto. En la primera entrega de cómo era la tía May, claro, y ahora cómo la estamos viendo. Porque la tía May original es una abuelita buena onda y esta es una tía muy atractiva, ¿no? Sí. O sea, no es la tía con la que vas a contarle los problemas, es la tía que la quieres incitar a salir. O sea, No sé si yo haría eso, pero... Yo sí lo haría. Bueno. Con Marisa Tomei yo lo haría. Bueno, si hablamos de la actriz, sí. Qué buena plática. Digo que sí, nos seguimos, no vamos a terminar. Es correcto. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por tu tiempo. A ti y a ustedes por la invitación. Bueno, tenemos que irnos ahora a un corte, pero no se vayan que tenemos más aquí en Heurística. Ya estamos de regreso aquí en el programa Heurística y como lo dijimos en un principio, íbamos a tener música y ya están con nosotros los mezcaleros. Un aplauso, muchachos, tenemos invitados especiales. Bueno, pues tenemos con nosotros a esta agrupación musical. Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias. Preséntense, ¿cómo se llaman? ¿Qué tocan? Bueno, mi nombre es Cavi Patrón, yo soy la cantante del grupo. Bueno, yo soy Benjamín Pech y yo soy el percusionista del grupo. Yo soy Miguel y acompaño a Cafi en la voz y en la guitarra. Y con nosotros que no están por aquí está Sergio García, que es tercera voz. Él toca la guitarra acústica. Y tenemos igual a Donay, que es el que nos ayuda con los solos. Un saludo para ellos. Muy bien, hasta donde estén seguramente nos están viendo, ¿no? Están pendientes desde su casa sí, con el control. Sí. Oigan, ustedes se llaman Los Mezcaleros. ¡Ah, qué buen nombre! ¿Por qué? ¿Por qué se llaman así? Bueno, la verdad es que surgió de como una broma interna que teníamos acerca del mezcal y se nos fue quedando porque a final de cuentas como que disfrutamos tomar el mezcal como disfrutamos la música. Yo creo que todos disfrutamos tomar el mezcal, yo ¿no? Yo creo que sí. Oigan, ¿y de dónde se conocen? ¿Cómo surge la idea? Pues nos conocimos más que nada en apostolados, ¿no? O sea, tipo, tocábamos en, tipo, teníamos un coro donde tocábamos en la iglesia y después... Nos conocimos bien y decidimos tocar en desayunos y una vez le tocamos al arzobispo y después fue cuando dijimos, ¿saben qué? O sea, vamos a hacerlo bien porque pues tenemos las ganas y el potencial también. Querían ser famosos, ¿no? Wow, o sea, más que nada tocar música y disfrutarlo. Divertirse, sí. Disfrutarlo, claro, como todos. Oigan, ¿qué más o menos, qué sonido tienen? No, mejor no me lo cuenten. ¿Qué les parece si de una vez nos tocan? ¿Les parece? Sí. Bueno, pues en lo que los chicos se preparan, les los presento. Ellos son Cafi, Benjamín y Miguel. Entonces, vamos a escucharlos en lo que se preparan. Búsquenos en CLPAWADI. También puedes buscarnos en Twitter como @CLPAWADI y vamos a estar en contacto con nosotros. Y bueno, ¿ya están listos? ¿Ya estamos listos en el set? No se vayan, tenemos excelente música aquí en su programa Heurística y los dejo con Los Mezcaleros. Thank you.
al río, la corriente me libera. Yo busco algo diferente. Yo sé que hay algo que perder. Tenemos un vicio, aullar a la luz. Entre la hierba, me baño en el río, la corriente me libera, porque contigo yo sueño despierta. Entre la hierba, excelente lo que estos muchachos hacen, música con talento. Entonces, muchachos, ¿cómo se sintieron después de tocar esa canción? Súper bien. Muy bien. Oigan, excelente. Qué hermosa voz, ¿ah? Gracias. Esa canción, tengo duda, ¿es un cover o es de ustedes? Es un cover. ¿Es un cover de quién? Mon Laferte. Ah, Mon Laferte, claro, claro. Chicas, ¿qué tal? Pasen al set. Chicos, estuvo increíble. Muchas gracias porque estuvieron con nosotros. La pasamos increíbles. Así que esperamos que puedan acompañarnos después en otros programas de Heurística. Ya así se terminó el programa, Café Cantes Increíble. Ustedes, chicos, tocan muy bien. Bonito. Entonces, gracias. Pues, esto fue todo, ¿verdad, chicos? Pues yo creo que sí, ¿no? Con eso terminamos. Con eso terminamos, desgraciadamente. Bueno, se fue, chicos, rapidísimo. Esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales. No se lo pierdan porque va a haber más sesiones de Heurística con otras bandas y pueden seguir igual a los chicos, a los mezcaleros en sus cámaras. Así que, hasta la próxima, chicos.